¿Qué diablos es eso? ¡Oh, Dios! ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Eres un astronauta que se ha estrellado o algo así? Seas lo que seas, me has destrozado el camión. O me compras otro o te voy a atropellar. No lo decía en serio. No pasa nada. Tío, ¿me echas una mano? Jonas, ¿cuánto tiempo crees que puedo seguir haciendo el trabajo yo solo? Estaba descansando un rato. Oh. Estaba cortando. ¿Ah, sí? ¿Cortando qué? El césped. ¿Con qué? ¿Y mi cortacésped? Tranquilo. Está ahí. Oh. Maldita sea. Creía que lo había arreglado. Oh, 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 oh. Creo que tengo que cambiar algo. El descanso ha terminado. Oh, vaya, creía que lo había arreglado. Mira, si te dedicaras más al trabajo y menos a tus cosas, podrías ganar bastante dinero. Sí. Lars, tú eres licenciado en economía y te pasas el día plantando arbustos. Los arbustos no se acoplan en mi sofá meses y meses. No me suplican que les dé trabajo después de la universidad y evidentemente no se beben mi cerveza. Por eso me gustan. Los arbustos no te llevan a casa tras una larga noche en el bar. No te ayudan a superar tu última gran ruptura y no te arreglan la furgoneta cuando se estropea. Vale, ahí me has pillado. Venga, muy bien. Hora del abono. Bueno, sé que esa era mi pala, pero... Dime, ¿qué es ahora? Tío, ¿esto? ¿Sí? Esto es mi palambrilla.
Mira. ¡Ah! ¡Oh! Ni te acerques a mi soplador de hojas. Oye, ¿entonces a las 5? ¿La hora feliz de nuestro pub? No, tío. Solo quiero tomarme unas cervezas y desmayarme en mi sofá. Pero es viernes. Siempre salimos los viernes. Sí, pero quiero hacer algo diferente. Como dormir. Sí, sí, tienes razón. Creo que te estás haciendo viejo para este tipo de cosas. Vale. Pero invitas y conduces tú. Trato hecho. Tienes que ver mi última captura, el bicho más grande y peligroso que hayas visto nunca. Buenas tardes, Samson. Nada de buenas tardes, chico. Soy un marine. No es una tarde cualquiera. Es una maldita tarde de celebración. ¿Qué has pescado esta vez? Un tiburón. En el río. ¿Un tiburón? Claro. Ha sido mucho peor que el grizzly que maté en el Yukón. Y eso que me tuvo entre sus fauces un buen rato. ¿Y en qué río ha sido? En el río de Los Ángeles, maldito civil. Puse 10 cebos y lo cansé tanto que acabó patas arriba, como las mujeres en mi cama. Samson, espero que cuando estés sobrio no seas tan despreciable, ¿eh? Sí, será un día muy triste. Ah. ¡Oh, cacahuetes! Tío, la verdad es que odio este sitio. A mí me encanta. Las sillas no pueden ser más viejas. La cerveza sabe a agua sucia. Vamos. Y no quiero ni pensar de qué son estas manchas de la mesa. ¿Se pueden limpiar? Y el olor es totalmente repugnante. Dime qué tiene de bueno este sitio. Además de lo evidente. ¿Qué os pongo, chicos? ¿Qué tal, Candice? Hola, Lars. ¿Qué tal? ¿Has tenido un día duro? Sí, señora. Un día duro. ¿Y tú, Jonas? Yo estoy bien. Bueno, ha sido un día muy duro por el sol y entre la tierra, las palas y los arbustos. Hemos sudado mucho, así que sí. Sí, todavía sudas. Ya me conoces, sudo mucho por el trabajo. Siempre estoy trabajando. Bueno, ¿y qué tal tú? Esto parece tranquilo hoy. ¿Todo bien? Sí. ¿Está tranquilo? ¿Va todo bien? Sí. Está tranquilo. ¿Qué os pongo? 2 cervezas, por favor. Muy bien, enseguida. ¡Oh, Dios! Ha sido mágico. ¿Sí? Puedo sentir las chispas entre los dos. Creo que le estás empezando a gustar. ¿De veras lo crees? Sí, he visto todas las señales. Cuando le dijiste todo lo que sudas y todos los arbustos que plantas. Vamos, tío, ¿por qué no te declaraste? Sí, soy un caballero, ¿vale? Quiero tomarme mi tiempo para conocerla mejor. Tío, la conoces. Venimos aquí todos los viernes por la noche y todos los viernes te pasa lo mismo. Te sientas ahí, tartamudeas y te pones más nervioso que un adolescente. ¡No! ¡No te comas eso! Es asqueroso. Invítala a salir. Estoy en ello. Tío, si no le dices algo, acabará con el borracho de Samson. Oh. No es tan difícil, Jonas. Pero supongo que no tienes las narices tan grandes como el cerebro. Lars, ¿no ves cómo estamos? Venga, tío, estoy sucio y sudoroso. Y a ver, soy pobre también. No puedo invitarla a salir así. Además, estoy sin Blanca. No soy respetable. Ser un trabajador honrado es respetable, Jonas. ¿Por qué? ¿Porque es duro? Vamos, tío, tiene que haber una forma mejor de ganar dinero que sudar todo el día en los jardines de los ricos. Aunque te cueste creerlo, el dinero no es siempre la solución. Pero resolvería muchos de mis problemas ahora mismo. Vamos, tío, quiero vivir bien, quiero hacer algo grande, vivir el sueño. Pues hazlo. Yo voy a soñar con cervezas baratas y camareras guapas. Aquí tenéis. ¿Estás mejor, Jonas? Sí, estoy mejor contigo cerca. Puedes cargarlas en la cuenta de Jonas. Pues son $10 en total. Oh, vaya. Tío, necesito 10 pavos. ¿Estás de broma?
Oye, preciosa, ¿cuándo vamos a compartir botella y cama? Ya te lo he dicho, Samson, no salgo con clientes. Cielo, después de un par de copas, te dará igual quien sea. Samson, ni aunque me tomara todas las copas del mundo. Tenía que intentarlo. Los meteorológicos que últimamente están ocurriendo en nuestro país han dado mucho que hablar, pues no son normales. No pierdan de vista el cielo esta noche. Los astrónomos del observatorio de Griffin se están preparando para una lluvia sorpresa de meteoritos. Se espera que los meteoritos caigan en la zona metropolitana de Los Ángeles. No sabemos tu cambio. Si será como la de hace unos meses, cuando casi chocó con el planeta un meteorito del tamaño de un edificio de 6 plantas que, según los astrónomos, debió quedar abrasado al entrar en... Ojalá tuviera una de esas rocas los para forrarme. Están desconcertados. ¿Qué quieres decir? Y no saben cómo meteoritos, meteoros... Bueno, son geniales. Llevan mucho tiempo flotando en nuestra galaxia recogiendo polvo estelar. Y de repente llegan a la atmósfera y se queman como diamantes. Sí, caen en... la Tierra de forma regular y son todo tipo de rocas. Condritas, ferruginosas, de hierro pétreo... Las condritas son más fáciles de encontrar y más valiosas. Las otras parecen piedras corrientes, pero bueno... Sí. Bueno, los meteoroides y las rocas resplandecientes y la noche... Yo no... Me encantan. Son una pasada y a ti parecen gustarte mucho. Sí, mi prima trabaja en el Museo de la Ciencia. Y dice que la gente paga mucho por esas rocas. ¿De verdad? Hace un año, una cayó en el salón de un hombre. Le destrozó la casa. Pero cuando la vendió, se pudo comprar una nueva. Es bueno saberlo. Gracias. De nada. ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo! No. Vamos. Eso es. Vamos. Pero no he terminado todavía. Ya está. Mírate, pareces un bailarín. Déjame. Vale, no te puedo dejar. Mañana va a ser un día horrible. ¿Qué? Mañana va a ser increíble. Voy a traerte un café. Vale, tío. Vamos, apóyate. Vale, así. Eso es genial. A ver si lo entiendo. ¿Quieres ir a buscar piedras espaciales justo en mitad de la noche? Tío, valen una fortuna. Igual que una buena noche de sueño. Jonas, prométeme que esto no va a ser como tu idea de los conejos. ¿Te acuerdas de eso? Habría funcionado si alguien no se hubiera enfadado. Además, te dije que los conejos se asustan mucho. Candice me ha dicho que estas cosas valen muchísimo dinero. Oh, Candice te lo ha dicho. Genial, sí. Vamos a encontrar una de esas piedras, la vamos a vender y nos repartiremos las ganancias al 60-40. Oye, ¿y por qué te vas a quedar tú con un 60? Porque ha sido idea mía. Sí, y es una mala idea, así que deberíamos ir a medias, a partes iguales. Bueno, vale, a partes iguales, pero solo porque somos amigos. ¿Y por qué vamos en mi furgo? Creía que era de los dos. Mi nombre también sale. No. Eso es solo porque soy tu amigo. Tío, ¿pero dónde diablos estamos? Dame el mapa. Gracias. ¿Cómo va esto? Trae aquí. Lo siento. Qué agresividad. No, tío, no... ¿Qué es eso? Vale, ¿y si nos vamos...? ¿Y si hacemos unos 30 kilómetros? ¡Nos has tirado! ¡Oh, ostras! ¡Oh, tío! Oh, vaya... Te dije que miraras a la carretera.
¿Es eso una torre de alta tensión? Eso parece. ¿Cómo diablos se habrá caído? Sea lo que sea, no nos vamos a acercar a ella. Venga, vámonos. Jonas. Jonas, vámonos. Debe haber sido un impacto. ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Con uno de tus meteoritos? No. Sí. Oh, sí. Coge las linternas. Claro. Ay, a veces te odio. Sí, ódiame cuando seamos ricos. No sé ni lo que estamos buscando. Ya te lo he dicho, rocas espaciales. Oh, rocas espaciales, vale. ¿Y en qué se diferencia una espacial de una normal? No sé, busca alguna que parezca que ha caído del espacio. Esto es una locura, estoy loco, no me creo que esté haciendo esto. Yo tampoco, no es que seas muy aventurero. Hey, tú tampoco. Oye. Esto no es una aventura, es perder el tiempo. Oye, Jonas, aquí no hay más que tierra y más tierra. Lars, ¿has visto la torre? Hay algo por aquí. Sigue buscando. Habrá sido un terremoto o algo así. Vamos, tío, no quiero pasarme toda la noche aquí. Hace frío, está oscuro, me siento ridículo. ¡Vamos! ¿Ridículo? ¿Ridículo? ¿Sabes que es ridículo plantar arbustos todo el día? Y no me quejo. ¿Que no te quejas? Si es lo único que haces. Vamos, tío, prueba suerte. Piénsalo, dejaríamos la jardinería. No estaría tan mal, ¿no? A mí me gusta la jardinería, Jonas. Tío. Es un trabajo sencillo con horario de día. ¿Y sabes lo bueno que tiene? Que no hay que deambular por el maldito desierto de madrugada buscando rocas espaciales. ¿Sabes qué? Olvídalo. Lars. Me largo de aquí. Me voy a la furgo. Lars, venga, tío. Buena suerte con tus milagros. ¡Lars! Oh, ¡diablos! ¡La furgoneta está por ahí, hombre! Oh, ¡Lars! Oh, 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 oh. ¡Santo Dios! Justo lo que quería hacer el viernes por la noche. Échame una mano, anda, aquí huele a huevos podridos. ¿Qué estás mirando? ¡Eso es una roca espacial! ¿Qué dices? ¡Oh, Dios! ¡Esto pesa mucho! Está caliente. ¿De qué estará hecha? De algo valioso. ¿Con qué era perder el tiempo, eh? Ah, ¡cállate! Venga, vamos a cargarla en la furgoneta. Sí, 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 sí. Sí. ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos! Ya casi hemos llegado. Me pregunto si la venderemos al peso. ¡Toma! Oye, ¿te importa si le digo a Candice que la he encontrado yo? Me da igual. Venga, ve a impresionar a tu novia. Llámame. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Diga. Soy Jonas, el del bar. Del viernes, de todos los viernes. Vale, hola. Oye, cuando te di mi número, no era para que me llamaras a las 7:30 de la mañana de un sábado. ¿Estás borracho? No. ¿Por qué? ¿Por qué iba a estar borracho? Yo nunca... No, bueno, te llamo porque... Bueno... ¿Sí? ¿Sabes las rocas espaciales?
¿Qué? Hemos encontrado un meteorito. ¡Un meteorito! Bueno, lo he encontrado yo. Oh, vaya. Genial. Sí. Y... Yo quería preguntarte si podríamos pasarnos para que le echaras un vistazo. Para darnos tu experta opinión al respecto. ¿Ahora? Sí. Bueno, ya estoy despierta, así que... Meteoritos. Buena forma de empezar el día. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sigo aquí. Siempre estaré aquí para ti. Vale. Te daré la dirección. Dios. ¿Qué bicho te ha picado para estar tan contento esta mañana? Acabo de hacer una llamada. ¿Por lo de la roca? Sí, se podría decir que sí. Genial. ¿Tu móvil tiene GPS? ¿Puedo usarlo? Gracias. Sí, adelante. ¿A dónde vamos? A casa de Candice. No fastidies, ¿cómo es posible? Por suerte, supongo. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Sí? Sí, pareces animado. Vale. Claro, sí. Me gusta lo de animado. Oye, tío, ¿lo hueles? ¿Algo en el... ¿Algo en el aire? Sí, es verdad. ¿Qué es? Es el olor a cambio, amigo. Lars, no iba en serio. El cambio no se puede oler. Por Dios, vamos, tío. Pareces un perro lisqueando así. Déjalo ya. Calla un momento, ¿vale? Huele a huevos podridos. Oh. ¡Mi madre! No quiero oler eso. ¡Sube la ventanilla! ¡Apártate! ¿Pero qué? ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos es esa cosa? No sé. Parece un maldito pelícano mutante. ¿Un pelícano? ¿Un pájaro o algo así? Pues es un pelícano muy enfadado. ¡Santo cielo! ¡Fuera! 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 ¡Sal de aquí, pajarraco! ¡Bájalo de la furgoneta! ¡Bájalo! ¿Pero qué haces? ¡Oh, Dios! Creo que no le gustamos mucho. ¿Sí? Pues a ver si le gusta un frenazo en seco. Mi pequeña. ¡Ha destrozado a mi pequeña! ¡Oh, sigue vivo, tío! ¡Sigue vivo! ¿Doy la vuelta? No, de eso nada. ¡Atropéllalo! ¡Lo hemos hecho, tío! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! Oh, no, mi pequeña, ¿qué te ha hecho? Mi furgoneta estaba nueva, Jonas. Lo siento. Tranquilo, ya voy. Val. Buenos días, compi. Por Dios, Val, ¿tienes idea de la hora que es?
Es sábado por la mañana, ¿importa? He vuelto a perder las llaves. Pero tuve otra aventura anoche. Vaya, ¿y cómo se llamaba? Rodríguez. Val, yo trabajo en un bar y no bebo tanto como tú. No es mi culpa que no sepas cómo divertirte y emborracharte gratis. Perdona que no me guste que me manoseen todo tipo de memos para conseguir copas baratas. No cierres puertas hasta que lo pruebes. Y hablando de puertas... Perdona, tengo una cita. ¿Un sábado por la mañana? Dios, qué mojigata eres. Buenos días, lindo trasero. Hola, Vince. ¿Está Valerie? Acaba de llegar. ¿Estás con este? Cállate. Valerie, mi pequeña concubina. Ah, hola, Vince. Mira, Valerie, no te hagas la dura conmigo, ¿eh? Vince, una vez al mes te dejé claro el acuerdo. Pues por eso estoy aquí. Quería renegociar tu alquiler. Me gustaría que fuera 2 veces al mes. ¿Seguro que podrías esperar tanto? Vince, puedes venir a ligar en otro momento. Estoy esperando a un amigo. Tiene una cita. ¿El sábado por la mañana? ¡Qué mojigata eres! Val, consigue que se acueste con alguien. ¡Eso mismo le decía! Vale, me voy. Pero piensa en mi oferta, Val. Podría ofrecerte los gastos gratis. Y si tú quieres hacer pagos alternos, estoy abierto a sugerencias. Pues te sugiero que te largues. ¿No quieres renegociar el alquiler? Oh, tía, eres increíble. Ah, soy extraordinaria. Si tú lo dices... Oh, necesito darme una ducha. No me puedo creer que te acuestes con el casero. Y yo que tú sigas pagando el alquiler. A duras penas. ¡Ay, Dios! ¿Qué quieres ahora? Hola, hola, ¿qué tal? Nos ha atacado un pájaro cuando veníamos. Uno muy grande. Creo que era una especie de pájaro mutante. Nos hemos llevado un buen susto. Oye, esto pesa, ¿vale? A este valiente le dan miedo los ascensores. Y tú vives en un 10º piso. ¿Podemos pasar, por favor? Sí. Gracias. Oh, vale, gracias. De nada. No te muevas. Ya, vale. ¿Quieres dejar de moverte de una vez? Ahora te estás retorciendo, para. ¿Dices que os ha atacado un pájaro? Sí, eso parecía. Y era mucho menos agradable que los de los documentales. Y con muy mal carácter. Pero me lo he cargado. Le he dado bien, ¡boom! ¿Y cómo has acabado con esa bestia, valiente caballero? Oh, no soy un caballero, pero se nos echó encima y entonces pisé el freno y el pájaro salió disparado 15 metros. Eso nos ha salvado. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pregúntale a Lars. Por favor, no. Parece peligroso. ¿Te has hecho cazador de monstruos ahora? Era broma. Me alegro de que estés bien. Te pones muy mono cuando te sonrojas. Y anoche encontramos... Bueno, Jonas encontró esto. ¿Qué es eso? Es la mayor nómina que has visto en tu vida. Está caliente. Sí, lleva toda la mañana en mi furgoneta. Nunca había visto nada igual. Sí, creo que nadie lo ha visto. Cayó del cielo anoche. La cogimos en el desierto. ¿Qué te pasa? ¿No has tenido bastante con traérsela? ¿Le vas a decir dónde encontrar más? A ella no le interesa el dinero. Y además, le parezco mono, vamos. Quiero el 20%. Maldita sea. Jonas, no puedes ser más tonto en el tema mujeres. ¿Por qué? Comisión por encontrarla. Vale,
Pero tú no la has encontrado. Ni vosotros la tendríais si no le hubiera dicho a Jonas que merecía la pena buscarla. ¿Ah, sí? Está bien. 20% de su parte. Oye, 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 espera un momento, espera. No. Un momento, no es justo. ¿No es justo? ¿En serio? ¿Cómo van las cuentas, eh? ¿Cuánto dinero me debes? El 20%. Hecho. Llamaré a mi prima. Trabaja en el museo. ¿Y qué pasa con el maldito pájaro? ¿Cómo que qué pasa? Está muerto, lo mataste. Exacto. Así que me debes la vida. Y no creo que eso valga menos que lo que te debo yo. Está bien. 10% de cada parte. ¿Te parece bien? Vale. Pero no quiero que vuelvas a decir lo del vago de Jonas. Nunca más. Vale, vale, vale. Lo reconozco, lo has hecho bien. Incluso te decidiste a llamarla. Solo necesitabas un empujoncito. Gracias. Eso no te hace menos vago. Solo más respetable. Me gusta ser respetable. Chicos, pasa algo raro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Quizá no deberíamos estar tan cerca de las ventanas. Tío, tío, me da la sensación de que ese me está mirando. ¡Qué raro, ¿no? Oye, ¿me dejas tus pantalones? Val, ¿quieres callarte? ¿Otra vez? Tenemos que distraerlo. ¿Cómo? ¡Lars! ¡Lars! ¡Tu mechero! ¡Tírame tu mechero! ¿Qué vas a hacer? Confía en mí. ¡Pajarraco! No te pongas como el monstruo de las galletas, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los ascensores! ¡Rápido! No va a llegar más rápido porque hagas eso. ¡Deja eso! No iremos por las escaleras, iremos juntos. ¡Maldito ascensor! Es culpa del casero. ¿Qué diablos es este ruido? ¿Y quién diablos eres tú? ¿Quién soy? El encargado del edificio, ese soy, muchachito. ¿Quién eres tú? ¿Huckleberry Finn? Ya nos íbamos, señor. ¿Qué es este olor? Habéis estado fumando en el apartamento, ¿no? Es que hay un... Ya os he dicho que es motivo de desahucio. Dadme 5 minutos. Voy a hacer el papeleo ahora mismo. Vamos, corre, corre. Dios, Dios. Entonces, ¿ese tipo era? Un imbécil. ¿Y tú eres? Valerie, mi compañera. Qué bien. Así es como quería pasar el fin de semana. Dímelo a mí. ¿Estáis las dos bien? Oh, caray. ¿Cómo voy a pagar el alquiler ahora? Oh, Dios. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por detrás, rápido! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mi furgoneta! ¡Nuestra furgoneta! ¡Cogeremos mi coche! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Titos! ¡Vamos, tío! ¡Pájaros! ¡Vamos!
Está en el otro lado del aparcamiento. Voy a matarlos, mataré a esos malditos pájaros. No son pájaros, son reptiles. ¡Val, rápido! ¿Reptiles como un sapo? Los mataré, mataré a esos malditos los reptiles. Los sapos no son reptiles, ¿nos lo enseñaron en el cole? Oye, yo fui al cole, bastante. Reptiles como los dinosaurios. Mataré a esos malditos dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Es imposible. Me encantaban de pequeña, me parecían preciosos. ¿Qué dinosaurios son estos? No puedo asegurarlo, pero se parecen a los pterodáctilos. Terror dáctilo. Pterodáctilo. El nombre les pega. Sean lo que sean, están por todas partes. Hay que ponerse a salvo. No podemos matarlos. Con alcohol y cerillas, como la última vez funcionó tan bien. Oye, pues te salvé el culo, ¿no? Maté a uno. Con los frenos. Puedo volver a hacerlo. ¿Y si nos escondemos en el bar? Beber siempre me hace sentir mejor. ¿Qué? No. Hay que ir a un sitio donde nos podamos defender. Un sitio al que no puedan acceder. ¿Tienes algo en mente? Sí, pero no os va a gustar. Genial, el señor Barbacoa ha vuelto. Estupendo. Sea donde sea, me gustará más que esto. ¡Arranca! ¡Esto es una locura! ¡Madre mía! ¡Hay monstruos por todo Hollywood! Más o menos como siempre. Si dijera que tenemos compañía, sería demasiado cliché. Candy, seguro que eres buena conductora, pero sería el momento de superar los límites de velocidad. ¡Agarraos fuerte! ¿La autopista? ¡Te has vuelto loca! ¡Es lo más rápido! Sí, claro, lo más rápido para morir. Tenemos que ir al centro. ¿Por qué vas por la autopista? ¡Nadie va por la autopista! ¡Callaos y dejadme conducir! ¡Todavía sigue detrás! Dios, ¿es el mismo? Creo que no. Genial. Como nos quedemos aquí, estamos muertos. No pienso morir en mi día libre. Caray. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡ahí vienen! Se supone que hoy va a ir a un spa. ¿Qué? ¡Aquí, aquí! ¡La siguiente salida! ¡Jonas, cállate! Muy bien, Candice, sigue por esta. ¿Puedo decir algo yo también? ¡No! No, pero si quiere rezar, ahora sería un buen momento. Candice, ¿te importa? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh, no! ¡Están volviendo a todo el mundo abajo! ¿Creen que somos uno de ellos? ¿Qué? ¿No se dan cuenta de que está muerto? ¿Creen que somos uno de ellos? ¡Camuflaje! Bueno, si nos van a atacar monstruos, me alegro de que sean tontos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¿Idea de sitio seguro?
Sí, roban a la gente en tiempos de crisis. No. Espera, espera, o sí. Vamos. ¿Qué? ¿De quién es esta casa? No sé, tío. Me han dado tantas veces esta dirección que me la sé de memoria. Y no por voluntad propia. No, será la casa de algún traficante. No, peor. ¿De tu novio? No tengo. Y no te traería. ¡Vaya! La sexy cascarrabias del bar ha venido a ver al viejo Samson. Me alegro de que hayas entrado en razón. ¡Vaya! Y has venido acompañada. Bueno, hace tiempo que no hago ese tipo de cosas. Oh, venga. En fin, cuantas más mejor, como digo yo. ¿Qué es eso? Así que habéis matado a un dragón. No es un dragón. Es un pterodáctilo. ¿Terror qué? ¿No es el nombre científico de los dragones? No. El gran cazador. Sí. ¿Sorprendido? ¿Seguro que está muerto? Está bien muerto. Es el segundo que he matado hoy. Ahora sí. Estos antiguos reptiles voladores, ¿qué han venido a hacer a Los Ángeles, precisamente? Ah, yo salí con un tipo que promocionaba películas. Puede que sea algo de eso. ¿Sí? Val, llevan muertos más de 65 millones de años. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Leo, ya sabes, libros. Es una empollona. Empollones. Yo encerraba a los empollones en las taquillas en el instituto. En maleteros de coches, en baños, en paredes, en suelos de hormigón, en cualquier sitio. ¿Por qué soy una empollona? Vamos, si solo ves documentales en la televisión. Oh, me gustan las empollonas. ¿Y tomas café de hojas secas? Eres muy rara. Es de cafetera francesa. Te enseñé a usarla la semana pasada. Sigue siendo rara. Yo soy rara, ¿y tú qué? Bebes vodka nada más levantarte. Oye, me lo bebo con zumo de naranja. Eso no es raro. Ya está bien. Mira, lo que quiero saber es dónde está el ejército, ¿vale? Sí. Las tanquetas, los aviones, todo eso que pagamos con los impuestos. Esa de ahí puede tener la respuesta. Parece del ejército. ¿De dónde ha sacado eso? Digamos que cuando dejé los marines me llevé un par de recuerdos. Hablando de recuerdos, ¿por qué dejaste los marines? Bueno, ya sabes cómo explota el alcohol al contacto con la gasolina. No. Pues lo hace. Y mucho. Afortunadamente, sigo teniendo amigos en Vandenberg. Los marines nunca olvidan a sus compañeros. Este tipo tiene amigos. Vandenberg Alpha, aquí cazador solitario. ¿Me recibes? ¿Seguro que aún funciona? Repito, Vandenberg Alpha, aquí cazador solitario. ¿Me recibes? Ni siquiera está enchufado. Por favor. Qué pérdida de tiempo. Vandenberg Alpha, aquí cazador solitario. ¿Me recibes? Para quien nos reciba, nos están atacando. Repito, nos están atacando. Monstruos que llegan desde el cielo. Nos están masacrando. ¿Qué es eso? Es enorme. Enviad todo lo que tengáis. ¡Socorro! Caray. Es peor de lo que pensaba. Ahora estoy sobrio. No. Espera un momento. Esas cosas se extinguieron, ¿no? Sí. Vale. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pensar en que los mató la última vez. ¿Y lo volveremos a hacer? Sí, Jonas. Los mató un meteorito gigante hace 65 millones de años. ¿Soy la única persona que sabe eso? Lo que no entiendo es cómo esos terrordáctilos aparecen de repente aquí. Quizás han estado esperando todo este tiempo para salir del cascarón. No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Sí, pero ¿cómo hay tantos huevos? Porque si hay uno de esos gigantes poniendo huevos en alguna especie de cinta transportadora... Pero hay otra cuestión. ¿Cómo hacen los huevos? Buena pregunta. Nadie le está gritando. A lo mejor os equivocáis todos. A lo mejor vuestro antiguo meteorito gigante no los mató a todos. A lo mejor solo los congeló en el espacio infinito y oscuro. Y ahí es donde han estado.
flotando en el espacio esperando su momento, enfadándose cada vez más y más. Y ahora han vuelto para vengarse. A lo mejor solo quieren su hogar. ¡Nuestro hogar! A lo mejor lo que de verdad quieren es libertad. A lo mejor lo único que buscan es pelea. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, suponiendo que ninguno de los que estamos aquí tenga un meteorito gigante en alguna parte, ¿cuál es el plan B? Balas. ¿Has visto eso? Sí, este tío parece Rambo. Armas. Libertad que se empuña con la mano. ¿Eso es una bomba? Oh, sí, no me acordaba de que tenía eso. Regalo de despedida de una antigua novia, Sil, de la Marina. Buena chica, buen culo también. ¿Eso no es peligroso? Oh, sí. Nunca te acuestes con una mujer que lleva una navaja en el sujetador. Eso te costará algo, preciosa. ¿Qué era eso de la libertad que estabas diciendo? La libertad es gratis. Las armas no. ¿Eh? ¿Te parece que hemos tenido tiempo de coger dinero? ¿Cómo te vamos a pagar? No. Ni hablar. Ya está muy repartida. Vamos, Lars. Necesitamos armas. Sí, y yo una furgoneta. Solo... ¡Que no! Furgoneta, armas. ¡Está bien! ¿Qué quieres? Quiero el dragón. ¿El terror dáctilo? Sí. Tú no lo mataste. Tampoco Colón descubrió América. Tío, vamos. ¿Cerramos el trato? ¿En serio? ¿Qué más da? Jonas, sí. Bueno, ¿quién me va a ayudar a moverlo? ¿Has disparado una de estas? Solo de pequeño. ¿Y tú? A mi madre no le gustaban las armas, pero me dejaba fabricarlas. ¿Fabricarlas? Sí. Y la caca seca de vaca es buena pólvora. Genial. Eso puede ser un poco peligroso. ¿Qué? Para... ¿Una mujer? Vaya. ¿Qué otras sorpresas escondes? No siempre he sido camarera. Cuéntame. Quizás luego, cuando no haya reptiles, devora hombres. ¿Sí? Bien. Tendré que enseñarte a empuñar una pistola. Y a disparar. Eso sí que no. ¡Eh! Val, en tu caso creo que podría ser demasiado peligroso. Vale. Entonces me buscaré otra arma, como una espada o unas tijeras. Lo tengo. Bueno, esta es la parte más difícil. Cuando el cargador está dentro, esto se queda ahí y luego se desliza totalmente. ¿Ves? Eres muy hábil con las manos. Oh, lo siento, lo siento. Yo... Un día terrorífico, ¿eh? No. Los animales son así, dientes y zarpas. Nada preocupante. Han matado a miles de personas. Sí, exacto. Así que debemos equilibrar la balanza. No te da miedo nada, ¿verdad? No, nada.
En absoluto. ¿En serio? Muy bien. Intenta ponerlo. Vale. ¿Así? ¡Oh, caray! Oh, lo siento. El valiente asesino de monstruos, ¿eh? Sí. Bueno, los monstruos son fáciles. ¿Y las mujeres son complicadas? Mira, es que se me da fatal enamorar locamente a las mujeres. No queremos que nos enamoren locamente. Queremos que nos enamoren prudentemente. Sí, pero no todas las mujeres son como tú. Parece que es algo personal. ¿Sabes? Siempre me dicen que no soy demasiado... personal. ¡Demonios! Espera. Mira, cuando era pequeña, tenía miedo de los monstruos de mi armario. No me podía levantar ni para ir al baño, ni nada. ¿Corrías a la cama de tus padres? No. Mi padre no era de los que decía, no tengas miedo, no existen. Me decía que tenía que ser fuerte para asustarlos yo a ellos. ¿Y funcionó? Con el tiempo. Un día me cansé, ¿sabes? Y me fui directa al armario, abrí las puertas y... vi que no había nada. Tenía miedo de nada. Necesitaba verlo por mí misma. Tu padre era muy listo. Sí. También me dio una 9 milímetros cuando cumplí 10 años. Eso también me ayudó mucho. Decía que había que valerse por uno mismo. ¿Puedo volver a...? Ya no te da miedo. Muy bien. ¿Ya lo tienes? ¿Hay alguien ahí? No, nada de nada. Cero. Esto es como el fin del mundo. Totalmente de acuerdo. Casi no queda whisky. Bueno, sobre las pistolas... Oye, un trato es un trato. No soy el gobierno ni una ONG, soy militar. ¿Sabes? Son momentos como estos los que hacen que una chica piense en lo que de verdad quiere. Sí. ¿Y sabes qué quiero yo más que un hombre grande y fuerte que me proteja? Tienes que tener muchas armas grandes deseando ser usadas. Así que, ¿crees que podrías prestarme solo una? Sí, seguro que podemos llegar a algún acuerdo. Sí. ¿Y cuál me darás? ¿Un rifle? ¿Una pistola? ¿O un bazooka? ¿Qué pasa? Oh. ¡Oh, caray!
¡Hacía años! ¡Hacía años! ¡Maldito bicho! ¡Abrí! ¡Quítate del medio! ¡Oh! ¡Oh! Quizás Samson haya huido y haya sobrevivido. Es su petaca. Oh, vaya. ¿Cómo nos han encontrado? Son solo animales. ¿Cómo pueden encontrarnos en el otro extremo de la ciudad? No lo sé. Un momento. Creo que sí lo sé. Es esta cosa. ¿Qué quieres decir? Tío, piénsalo. Desde que cogimos la roca, esos bichos nos vienen pisando los talones. Quieren recuperar la roca. Pero nos va a dar dinero. No podemos dársela. Y nuestro negocio. Y tu furgoneta. Eso no importará si estamos muertos. Lars, bájala. No, no lo haré. Piénsalo un momento. Nada de esto habría pasado si aquí Romeo hubiera convencido de embarcarnos en esta pesadilla de aventura prehistórica. Oh. Por Dios, Jonas, está muriendo mucha gente por esto. Así que ahora todo es culpa mía. Pues sí, sí lo es. Como siempre pasa cuando me convences para que haga alguna de tus locuras. ¡Hey! Chicos. Porque tú no quieras soñar, no tienes que tirar por la borda mi sueño. Tu sueño es mi pesadilla, ¿vale? Y este va a acabar con esas palomas prehistóricas agujereándonos. Chicos, ¿podéis hablarlo en otro momento? La teoría de la bala funciona. Oh, ¿qué diablos? ¿Por qué no dejáis el drama, dejáis de pelear, cogéis las armas y matáis a algún reptil? ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vaya, menudo desastre! ¡Esto no es culpa mía! ¡Sí! ¡Este es justo el tipo de planes locos que se te ocurren a ti! ¿Mis planes? ¿Mis planes? ¿Cuándo mis planes han hecho una cosa así? Si se puede saber... ¿Os podéis callar y disparar? ¡Esto es una locura! ¡Son como un maldito ejército! Disparo. Oh, Dios, me alegro de verte. No te alegres tanto. No me quedan balas. Pues vamos a por más. Y vámonos pitando. Tiene que haber algún sitio seguro. He encerrado a uno. ¿Solo a uno? No es para tanto. Oh, no, por favor. Oh, 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 oh.
¿Estás bien? Dios, menudo día llevamos. Dios. ¿Qué? ¡Es Barbacoa! ¡Qué difícil es matar a este bicho! ¡Eh, iguana gigante! ¡Oh, Dios, cómo pesaba! ¡Oh, demonios! ¡Lars! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Lars, no! ¡Socorro! ¡Bájame, Jonas! ¡Socorro! ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo que no? ¡No, ayúdame! ¡Vamos tras él, venga! ¡No, Jonas! ¡Lars! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Por favor, Jonas! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Por favor! No, pensadlo mejor, no me sueltes. ¡Estúpido lagarto, pájaro, reptil! Oh, mira esto. Es una carnicería. ¿Dónde está la policía, la Guardia Nacional, alguien? Todo el que es listo está escondido. ¿Sí? ¿Y qué somos nosotros? ¡Jonas! ¡Oh, maldita sea! Vamos, por aquí. ¡Socorro! ¡Ayúdame, Jonas! ¡Mátalo, Jonas! ¡No va a haber un funeral, Jonas! Por aquí, vamos, vamos. ¡Ayúdame! ¡Al suelo, al suelo! ¡Vamos, vamos! Aire en los pulmones y lengua en la boca. ¡Vamos! ¡Jonas, te voy a matar! ¡Oh, por el amor de Dios! Tiene que ser su nido. Jonas, tenemos que ir con mucha cautela. No lo podemos dejar. Lo van a hacer trizas. Si vamos, nos harán trizas a nosotros. Yo entiendo esto. Es Lars el que está ahí. Y debo hacer algo por él. ¿Qué tipo de resaca es esta? ¿Qué demonio? ¡Barbacoa! Tranquilo. Espero que no sigas enfadado por lo de... No, 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 no es tan malo como lo que te hizo Jonas. Él te quemó la cara entera, ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! Oh.
¡Maldita sea! No eran meteoritos. Eran huevos. Erais vosotros los que caíais del cielo. ¡Oh, Dios mío! Aquí creía que ibas a ayudarle. Lo voy a hacer. Jonas, tenemos que llamar a la policía, al ejército, a alguien que sepa lo que hay que hacer. ¿Has visto muchos polis últimamente? Y ya sabemos lo que ha pasado con el ejército. Jonas, es un suicidio. Si entras ahí, no saldrás jamás. ¡Por Dios, Jonas! ¡No puedes hacerlo! ¡No quiero que te mueras! Antes de... ¿Antes de qué? Antes de tener la oportunidad de conocerte. Me he pasado toda la vida perdiendo el tiempo, siempre haciendo chorradas. Creía que con ser listo valía. Pero no, no puedo dejarlo ahí. Tengo que hacer algo. Se lo debo. Pues si es lo que has decidido, necesitarás a alguien que te apoye. Ellos quieren pelea. Pues vamos a pelearnos con ellos. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¿Crees que tienes algo que decir? Que se preparen esas lagartijas voladoras, porque las vamos a volver a extinguir. Tranquilo. No me puedo mover después del zarpazo. Cretino. No es posible, por el amor de Dios. ¿Por qué vas hacia ese edificio? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Lars. Lars Wales. Johnny Dean. Bueno, Johnny Dean. Respecto a tu primera pregunta, estamos en medio de una tormenta. Estos pajarracos tan feos han tomado este apartamento, que según creo era de unos artistas. Voy a serte sincero, Johnny. Yo no tengo ni idea de arte. Pero te diré que... está muy bien. ¿Cómo estás tan tranquilo? Mira, no hay razón para alarmarse. Cálmate.
¿Es que nunca te has peleado? Solo tenemos que calmarnos, buscar una oportunidad y luego hacerles frente. Malditos. ¿Qué? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Por qué no nos comen? Porque a sus crías les gusta la comida fresca. ¿Preparado para hacer esto? Sí. A acabar con ellos. ¿A qué altura decías que estaba el nido? En el piso 24 o en el 25. Pues creo que me vendría bien hacer ejercicio. ¿No? ¿Ah? Ahí está. ¿Y ahora qué hace? ¿Por qué me está mirando así? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Tranquilo, colega! ¡No te pases! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Yo! ¡Tranquilo! ¡Esto es muy buena persona! ¡No! 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 ¿Me ayudas aquí? ¡Estoy intentándolo! ¡No he tenido tiempo de probar esto! ¿Qué te parece? ¡Qué mal, pajarraco! ¡Oh, Dios! Bueno, no ha estado tan mal. Tenías que decirlo, ¿verdad? ¿Serás hijo de tu madre? Que debería decir algo patriótico. ¿Vienes? Tranquilo, barbacoa. Vamos, tío. Estás muy tranquila. ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, maldito bicho! ¡Vamos! 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 ¡Lars! ¡Es él! ¡Hijo de... ¡Lars! ¡Jonas!
Tranquilo, Barbacoa. Siento haberte quemado la cara. Eres más feo que los grandes. ¡Jonas! ¡A quemarlos! ¡Recargando! ¡Vale! ¡Lista! ¡Dispárales! ¡A todos! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Venga! Vale, a ver si sabes volar. Ya no soy tan vago, ¿eh? Lo siento, tío. Me alegra que no me hayas dejado. Nunca, tío. Oye, ¿era eso mi soplador de hojas? Todavía funciona. Me gusta ver amor entre hombres. ¿Qué tal, Lars? Mucho mejor ahora que no estoy en el menú. En fin, eso da igual. Chicos, tenemos problemas más gordos que rescatarme del tracto digestivo de un dinosaurio. Ese es tu 20%. Se están reproduciendo. Sí, pero no aquí. Los están trayendo de otro sitio. Chicos. ¿Ese no os parece Samson? No es el único que coleccionaba trofeos. ¿Qué? Pobre desgraciado. Menuda muerte. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Caray! ¡Madre que me... Ese pájaro de piel de cuero me ha empotrado en una pared y aún así no ha podido con el viejo Samson. Y vosotros habéis venido a rescatarme, ¿no? Les vamos a enseñar a esos pájaros reptiles quién manda, ¿eh? ¿Quién me va a ayudar a salir de aquí? Supongo que nadie ha pensado en traer mi petaca, ¿no? No. Se me ha pasado. Tiene que haber algo de beber por aquí. Oye, ¿qué pasa? Los huevos. ¿Por qué los traen aquí? ¿Están haciendo otro nido? No tiene sentido. A no ser que sean todos machos, pero ¿y las hembras? Espera, ¿cómo sabes que no son hembras? ¿Es que las has mirado? Quizás estén esperando, quizás sean como las hormigas o las abejas. ¿Cómo son? Siempre hay una reina.
lo que faltaba. Vamos. Vamos. Sí, sí. Chicos, creo que es momento de retirarse de la caza de monstruos, ¿no os parece? No, no, hay que acabar con esto. Jonas, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que matarlos, aquí y ahora. Es nuestra única oportunidad. ¿Ah, sí? ¿Y cómo propones que lo hagamos, eh? ¿Con eso? No, ni hablar, no son suficientes explosivos. Vamos, tío, mira esa cosa. Tiene una altura de 6 pisos. Necesitamos algo que doble la explosión. Sí, ¿cómo qué? ¡Buenas noticias, chicos! ¡He encontrado el mueble bar! ¿Qué? ¿Cuántas más tenemos? ¿Cuántas necesitas? ¡No! ¡Espera! ¡No lo entiendes! Más vale que funcione. ¡No podéis usar vale, eso! Vale, ¡escucha! Vale. Lo único que quería era una copa. ¡Solo una copa! ¡Es tanto pedir! ¡No! ¿Puedes darte prisa, por favor? ¿Eh? Ahora hay que llamar su atención. ¿Y cómo lo haremos? Creo que yo sé cómo. Tranquilo, chico. Ahora me toca a mí matar uno de estos bichos. ¡En nombre de mis antepasados y de los alcohólicos del mundo! Dilo, Lars. ¿Quieres hacerlo? ¡Por el amor de Dios! ¡Oh! ¡Muy bueno, Samson! Nunca creería que lo diría, pero le echaré de menos. Chicos, creo que aún está vivo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Samson! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! Estoy bien. Solo un poco pringos. Una pena lo de la cabeza. Hubiera sido un buen trofeo. Bah. No pasa nada. Seguramente no habría cabido en la pared de todas formas. ¡Mira! ¡Llega la caballería! ¡Que les den! ¡Esto lo he hecho yo solito! No doy tanto miedo ahora, ¿eh?
Creo que he conseguido enamorarte un poco. Oye, Lars, ¿vas a poder trabajar el lunes? Creo que necesito un descanso de los jardines. ¿Qué tienes en mente? Unas vacaciones. ¡Dios! ¡Menudo fin de semana ha sido, eh! ¡Wow! Necesito una copa. Buenas noches, bienvenidos a la noche con Tommy Killingsworth, el programa con las entrevistas más interesantes y los temas que más les interesan. Hoy vamos a hablar de la conocida como invasión de los terrordáctilos. Los terrordáctilos, que han sido capturados y enviados a una isla deshabitada de Sudamérica donde están siendo custodiados por el ejército. La pregunta que me hago es, ¿qué es lo siguiente? ¿Por qué los terrordáctilos, si no me equivoco? Basura. Vaya, mírate, qué elegante. Muy guapo. Tenía que hacer algo desde que tú vas estilo cazador. Ajá, qué gracioso. Elegantemente tarde, por lo que veo. Eso es lo que les suele pasar a los hombres a los que piden autógrafos. ¿Dónde está Candice? Firmando su libro. Deberías haber visto qué cola. Daba la vuelta a la esquina. Vaya. ¿Cómo está? Pues, como siempre. Muy mal, ¿no? Conmigo esta noche dos expertos en terrordáctilos. Samson McLean, aclamado como uno de los héroes de Los Ángeles, tras hacerse viral un vídeo en el que se le ve defendiendo a la ciudad de las bestias. ¡Una copa! Y también tenemos a Teresa Quinn, bióloga y astrofísica de la Universidad de Columbia. Bien, Samson, me interesa conocer su opinión sobre el proyecto de reubicación de los terrordáctilos. ¿Reubicación? Escucha, joven. Los terrordáctilos han tenido su época, son historia. Más bien son prehistoria. Ahora es la época del ser humano y nuestra labor consiste en que siga siendo así. Como norteamericanos, nunca volveremos a temer a bestias del pasado. Escucha, chico, he visto cosas que tú no te podrías imaginar. ¿Y qué? ¿La has invitado a salir? Vamos. Venga, hombre, no te lo pienses tanto. Mira, no es que me lo piense, es que no encuentro el momento y eso... Vale, lo que tú digas, a ver. ¿Ahora? Sí, vamos, sácalo. Vale, pero cuidado, ¿eh? Con cuidado. Vaya. Genial. Solo una cosita. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tenía que ser tan grande? No será para compensar, ¿no? ¿Que mis pelotas no sean tan grandes como mi cerebro? No, lo reconozco. De pelotas no andas nada mal. Mira, listillo, he disparado a tiburones en el río. Me he enfrentado a osos grizzly. Y en cuanto a los terrordáctilos, he estado en la barriga de esa bestia. Somos los siguientes. Creo que viene alguien. Van a poner el micro, chicos. Gracias, tío. Estaremos preparados, te lo puedo asegurar, chico. Oye, Lars. ¿Vienes? No puedo hacer este trabajo yo solo. Por el amor de Dios. Osos grizzly, claro. Bueno, Samson, gracias. Ha sido muy profundo. Señora Quinn, sigamos con usted. ¿Cuál es su opinión? Bueno, desde el principio de los tiempos, el hombre se ha preguntado si alguien había ocupado las estrellas. Y ahora lo sabemos. Nuestro pasado está ahí, esperando a volver. El aislamiento es solo el primer paso hacia la prevención de otro ataque así. Podemos aprender mucho de los terrordáctilos, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser la primera oleada de estas bestias. ¿Quién sabe qué otros peligros se ocultarán en el espacio y caerán en nuestros jardines? ¿Quién sabe qué será lo siguiente?